Cerimonial da Universidade de Brasília e a Global Peace Foundation têm a honra em dar início à solenidade de abertura do Fórum Brasil Rumo à Transformação Nacional 2015. A Global Peace é uma organização não governamental internacional que promove a paz, a cooperação interreligiosa, o desenvolvimento sustentável, o empoderamento familiar e a cultura de serviço. Acredita que a família, a educação e a fé são os alicerces para a formação de uma sociedade ética, justa e coesa. A Fundação acredita que a sociedade tem a capacidade de gerar cidadãos éticos globais que se empenhem em resolver a pobreza, os conflitos e as instabilidades e os males em comunidades e nações em desenvolvimento. E, para atingir este objetivo, realizam ações multidisciplinares mundiais que se estendem desde a promoção de seminários, palestras e conferências à difusão de conhecimento e profissionalização por meio de cursos e projetos. Convidamos para a abertura deste evento ex-presidente do Panamá, senhor Nicolás Ardido. Ex-presidente do Uruguai, senhor Luiz Alberto Lacalle. Ex-presidente da Bolívia, senhor Carlos Mesa. Ex-presidente da Bolívia, senhor Jaime Zamora. Ex-presidente da Guatemala, senhor Marco Vinícius Cerezo. Presidente da Global Peace Foundation na América Latina, senhor Thomas Field. Vice-reitora da Universidade de Brasília, professora Sônia Nair Bau. Para a abertura do Fórum Brasil Rumo à Transformação Nacional, convidamos o presidente da Global Peace Foundation da América Latina, senhor Thomas Field. Muy buenos días, estimados señores presidentes, la señora, la vicerectora Sonia Nadir Bau de la Universidad, la presidenta de la Fundación Paz Global de Brasil, Lucien Macedo, y a todos los invitados internacionales y los jóvenes de la universidad, muy buenos días. Como representante de la Fundación Paz Global para América Latina, se me ha dado la responsabilidad de explicar brevemente qué es nuestra organización. Parece obvio señalar que por su nombre la Fundación Paz Global es una organización internacional presente en más de 25 naciones que tiene como fin último alcanzar la paz duradera y global. Ustedes pensarán con razón que hay muchas organizaciones de diversos tipos en el mundo que persiguen ese fin. Las propias Naciones Unidas nacieron para asegurar la seguridad y paz. La Fundación Paz Global no niega el valor del esfuerzo que otros hacen en pos de esta meta. Es más, trabajamos con muchos de ellos en distinta forma. No obstante, me gustaría presentar aquello que la distingue y son sus principios fundamentales que podría resumir en los siguientes puntos. Primero, somos una sola familia bajo Dios. Eso no es un concepto excluyente, sino todo lo contrario. Abarca a todos porque supera las distintas barreras que a lo largo de la historia las generaciones humanas han creado. Es muy simple, los seres humanos tenemos un mismo creador, al que hemos llamado de distintas formas, pero es uno solo y todos somos sus hijos y por lo tanto hermanos entre nosotros, sin importar la raza o cultura. Y si somos hermanos, formamos parte de una sola familia.
Si la gente del mundo entendiera este principio, sería un primer paso hacia la reconciliación, la unidad y la paz. Segundo, el matrimonio y la familia son la célula básica. Familias unidas en amor son el primer lugar donde la paz puede establecerse. Tercero, existen valores y virtudes espirituales y éticas universales que son atemporales y que en una gran mayoría son compartidos por las diversas religiones, enseñanzas espirituales y filosofías trascendentes. Estos valores y virtudes comunes son el sustento para el diálogo y la cooperación interreligiosa y intercultural. Cuarto, la educación debe asumir un propósito universal que es de educar el carácter y la creatividad de los niños y adolescentes. Esto es hacer madurar su corazón, despertar su conciencia y estimular su creatividad, promoviendo la práctica de los valores y virtudes espirituales y éticos. Quinto, el servicio voluntario es un camino práctico para mejorar a las personas y en generar empatía y buenas relaciones. El vivir por el bien de los demás es el pilar sobre el cual una paz duradera puede establecerse. Sexto, la juventud. La mayoría de ustedes, impulsado por las visiones nobles, son la esperanza del futuro. Son ellos que pueden abordar mucho de las divisiones y crisis duraderas enfrentados por la humanidad hoy con su energía, pasión y habilidad para soñar más allá de la realidad actual. Séptimo, el liderazgo de la mujer es imprescindible para mejorar el mundo y alcanzar la paz. La mujer ha sido creada con una sensibilidad especial para poder abrazar y reconciliar a quienes están separados y fijar la rectitud moral en el mundo. Y octavo, para un buen gobierno, en todos los órdenes de la vida de una sociedad es necesario un liderazgo moral e innovador que le da una dirección acertada y consistente a los cambios desde las comunidades locales hasta el nivel global. Estos son los principios detrás de todos los esfuerzos y proyectos de la Fundación Paz Global en sus diversas áreas: las áreas del diálogo interreligioso, la educación, el desarrollo comunitario y servicio voluntario, área de la juventud, área de la mujer y el peace building que hacemos. Y son los principios que nos unen hoy en esta conferencia global de liderazgo para hablar sobre Brasil hacia una transformación nacional. Juntos con los distinguidos expresidentes, los respetados líderes de otros países aquí, como de los Estados Unidos, de Guatemala, de Panamá, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, de Paraguay. Todos aquí, un evento muy, muy internacional. Y por supuesto, por todos los brillantes jóvenes de la universidad aquí. Ahora quiero dedicar just un momento para unas palabras para una iniciativa muy importante que la Fundación Paz Global ha patronizado con gran énfasis por el enorme valor de la misma. Y me refiero a la misión presidencial latinoamericana. Luego de realizar varios programas con la participación de los expresidentes en los años 2010 y 2011, conjuntamente con el Instituto para el Desarrollo del Pensamiento Patio Soñada de Paraguay, la Fundación Esquipoles de Guatemala y la Conferencia de Liderazgo del Uruguay, se establecieron las bases para la formación de una organización de expresidentes de América Latina, con el objetivo de realizar un activismo cívico para cooperar en el logro de mejoras significativas en las naciones y en el continente latinoamericano.
En mayo de 2012, en un seminario en Asunción, Luis Alberto Lacalle, aquí con nosotros de Uruguay, Vinicio Cerezo, también con nosotros de Guatemala, y Juan Carlos Guasmosi, el expresidente en Paraguay, junto con representantes de las organizaciones ya mencionadas, decidieron poner en marcha esta nueva iniciativa. El nombre, la misión presidencial latinoamericana, fue elegido para dejar en claro el deseo de los exmandatarios de dedicarse voluntariamente a dejar un legado que trasciende su propio país. El propósito de su acción no es dar cátedra a otros, sino simplemente evocar el conocimiento y experiencia acumulado a su largo trayectoria pública, para que otros puedan aprender de sus éxitos y en otros casos quizás evitar que se cometan los mismos errores que han sido cometidos en sus gobiernos. En una posterior conferencia hemisférica de la Fundación Paz Global, realizado en la ciudad de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, en noviembre de 2012, se lanzó formalmente la misión presidencial latinoamericana con el compromiso de casi 20 expresidentes de América Latina. Desde ese entonces hemos realizado programas de mucha relevancia en Uruguay, Paraguay, Guatemala, y aún en países más lejanos como Malasia y Corea del Sur. Este año, inspirado por el ejemplo de la misión presidencial latinoamericana, un grupo de ex jefes del Estado en África, en el continente de África, formaron su propia misión africana con un propósito similar. Estimados y respetados participantes de este evento que se lleva a cabo en la capital de esta gran nación de Brasil, termino señalando que la Fundación Paz Global quiere, con su visión y valores, encontrar aliados para lograr los mejores sueños que han animado a generaciones de personas a lo largo y ancho del mundo y a lo largo de los siglos. La Fundación Paz Global ha encontrado en los exmandatarios que conformen la misión presidencial un inmenso aliado para hacer realidad esos sueños. Son ellos, ciudadanos que han llegado a la cúspide del poder en sus naciones, pero entienden que dejar el poder no significa dejar el deber hacia sus naciones y el continente, sino por el contrario, seguir bregando por el bienestar de ellos. Ahora con ustedes los presidentes Nicolás Ardito Barleto de Panamá, el presidente Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, el señor Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, el señor Jaime Paz Zamora, también expresidente de Bolivia, y el señor Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala. Un aplauso para ellos, por favor. Muchísimas gracias. Convidamos para fazer uso da palavra a vice-reitora da Universidade de Brasília, professora Sônia Nair Bau. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o senhor Thomas, né, presidente da Global Peace na América Latina, e cumprimentar os demais ex-presidentes que participam desse processo todo. Eu considero que esse, assim como cumprimentar as demais autoridades aqui presentes, externas à UNB, cumprimentar os docentes que estiverem aqui participando, gostaria de cumprimentar o professor Carlos Sato, que cuida da nossa questão internacional, gostaria de cumprimentar os jovens alunos de diferentes instituições, da nossa instituição, ex-alunos que aqui estão presentes. Eu considero a organização, órgãos desse tipo, que se organizam para prestar ou para discutir questões que envolvem questões sociais do nosso planeta, extremamente importante. E, para mim, tem algumas coisas que são fundamentais. Eu acho que a educação é um dos princípios aonde se consegue trazer as demais questões que são discutidas por esse organismo. É através da educação que eu vou disseminar a paz,
que eu vou disseminar a tolerância, que eu vou disseminar os valores e o uso da ética que todo indivíduo precisa ter para estabelecer um bom relacionamento em qualquer sociedade. Né? Então, esse tipo de atividade, quer seja organização A, B ou C, eu acho que ela se soma a buscar esses princípios, esses valores. Né? Não são só as escolas formais, as instituições formais de ensino que conseguem fazer isso. Eu acho que nós precisamos ter uma série de instituições que têm a mesma meta, que é uma excelente educação para os nossos jovens, que somente através disso que nós vamos estabelecer patamares que não são resolvidos a curto, médio ou longo prazo, mas que tem que ser construído. E se constrói a partir dos jovens. E a partir dos jovens que nós vamos formar as novas lideranças que vão continuar fazendo o trabalho já iniciado e que vão garantir que essa, e eu espero muito, que a gente tenha um mundo onde a paz predomina, a valorização das questões humanas predomina, a ética, a sabedoria da tolerância, de saber que eu devo ceder, que eu não devo ser sempre o ganhador, ou, né, buscar o meio termo, e eu acho que é muito nessa linha que a nossa sociedade está precisando. Eu só vou conseguir transformar a sociedade se eu estabelecer esses valores, e eu acho que o senhor Thomas, no seu discurso, deixou muito claro isso, qual é a missão dessa organização. E eu espero que, além dessa, outras, que a gente sabe que existem, persigam essa mesma meta. Né? A educação formal e as demais atividades que venham se somar à nossa educação formal para buscar a transformação dessa sociedade, fazer com que os nossos jovens sofram menos do que a sociedade que nós temos aí. E, nesse momento, eu tenho uma sociedade que, no mundo todo, isso está claro, uma sociedade que está em transformação, onde, pelo fato de eu ter, né, uma qualidade de vida em alguns grupos melhor, eu também tenho uma sociedade que está envelhecendo. Então, eu tenho que pensar na criança, no meu jovem, no meu adulto, e na fase final, onde todo mundo tem a qualidade de vida. E, quando eu falo de qualidade de vida, eu estou pensando uma vida com paz, com tolerância, com ética, onde os valores, os princípios sejam, de fato, preservados. Então, eu desejo a todos um excelente evento. Se sintam em casa na Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília acolheu esse evento. E eu espero que ocorra tudo na melhor forma possível. E que, ao final desse trabalho, vocês consigam tirar documentos que norteiem, né, os próximos caminhos que nós podemos estabelecer junto com a sociedade como um todo, nesse princípio, né, da paz, da moral, de ser inovador, de ser transformador de fato. Um bom dia a todos e muito obrigada. Está encerrada a abertura do Fórum Brasil Rumo à Transformação Nacional 2015. Agradecemos a presença da vice-reitora, professora Sônia Nair Bal, e do presidente da Fundação, Sr. Thomas Field. Passaremos a condução dos trabalhos deste fórum à presidente da Global Peace Foundation Brasil, professora Lucilene Macedo, que fará uma breve apresentação dos palestrantes. Desejamos a todos um bom dia. Eu agradeço a presença de todos vocês que se dispuseram a estar conosco nesta manhã para enriquecer esse evento. Especialmente agradeço a presença dos presidentes que vieram de tão longe para dividir a experiência deles conosco. O meu trabalho é mediar essa mesa e eu vou começar fazendo uma apresentação dos presidentes, um breve resumo do histórico deles. Nicolás Ardito Barletta foi presidente do Panamá de 1984 a 1985, depois de vencer a primeira eleição presidencial democrática no país em 16 anos.
participou das negociações para o Tratado do Canal do Panamá, foi vice-presidente do Banco Central da América Latina e administrador-geral da Autoridade Regional Intraoceânica, que é responsável por incorporar a Zona do Canal ao Desenvolvimento Nacional. Temos aqui também Luiz Alberto Lacalle, foi presidente do Uruguai de 1990 a 1995. Em 1991, participou da criação do Mercosul, ao lado dos chefes de Estado da Argentina, do Brasil e do Paraguai. Foi deputado nacional e senador. Hoje, faz parte do Clube de Madrid. Compõe o Conselho de Presidentes e Primeiros Ministros das Américas, da organização Carter Center, é advogado e jornalista. Temos também Carlos Mesa. Foi presidente da Bolívia de 2003 a 2005. Além de político, historiador e escritor, é um famoso jornalista televisivo no país. Publicou 18 livros, é membro da Academia Boliviana da História e da Sociedade Boliviana de História. Desde 2007, é presidente da Fundação Comunidade. Temos também Jaime Paz Zamora, é ex-presidente da Bolívia, sendo seu mandato realizado entre agosto de 1989 e agosto de 1993. Zamora é formado em filosofia e teologia. Estudou ciências sociais e políticas na Bélgica. Fundou e liderou o MIR, Partido Movimento Revolucionário de Esquerda, registrado na Internacional Socialista. Vinícius Cerezo Arévalo foi presidente da Guatemala entre 1986 e 1991. Depois de fraudes eleitorais e governos autoritários, sua eleição marcou a era democrática no país, com 68% dos votos válidos. Arévalo se tornou o primeiro presidente civil após 32 anos de ditadura militar. É advogado e criador e signatário dos acordos de paz e democracia na América Central. Atualmente é presidente da Fundação Esquipulas, criada em 2009, a instituição prega a paz e o desenvolvimento sustentável. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, além de agradecer a oportunidade de todos, eu agradeço também a Fundação Darcy Ribeiro e todo o cerimonial que em todo esse tempo tem nos ajudado a organizar esse evento com muito carinho e com muita atenção. Então, a vocês, o nosso registro e a nossa gratidão. Deixa eu explicar a metodologia para vocês. O meu papel é mediar o fórum, e eu organizei o fórum em dois momentos. No primeiro momento, eu farei para eles algumas perguntas, para que eles respondam e dividam conosco a experiência. Enquanto isso, todos vocês receberam papel e caneta, ok? Sim? Sim. As perguntas que vocês tiverem, que vocês entenderem que são necessárias, o que gostariam de fazer aos palestrantes, eu vou pedir que vocês anotem as perguntas. Anotando, levantem a mão simplesmente, e aquela moça e aquele rapaz vão pegar as perguntas, organizá-las e deixá-las aqui comigo para que eu possa direcionar aos palestrantes. Pelo nosso tempo, não vai ser possível que vocês façam diretamente as perguntas. E eu gostaria que, logo no começo, quem tem a pergunta, já anota, para que a gente tenha condições de, ao final do evento, atender o maior número de participantes possível. Ok? Alguma dúvida? Todas as mudanças positivas na história são feitas por indivíduos com fortes convicções, coragem e visão desafiadora. Nomes como Nelson Mandela, Steve Jobs, Martin Luther King, e líderes como vocês, presidentes dos países, transformaram a realidade dos seus países. Isso é o que a América Latina precisa, uma nova forma de liderança capaz de construir uma nação que possa incorporar e preencher tudo o que é positivo dentro da sua cultura, história, tradição, a fim de desenvolver um país que venha a ser destaque positivo no mundo. Essa afirmação é um senso comum. Todos nós queremos uma liderança transformadora que possa trazer o desenvolvimento, a integridade para uma liderança moral e inovadora. O nosso desafio é como fazer isso. O que fazer e o que precisamos, todos nós sabemos. O desafio é como fazer isso. Eu gostaria que cada um de vocês, especialmente dentro da experiência que tiveram como chefes de Estado, que em 5 minutos diga para nós como fazer isso. Gracias. Antes que nada, quiero tener una palabra de recuerdo para Darcy Ribeiro, como un gran sociólogo y un gran amigo de mi país y de mi formación política.
Creo que lo importante es tener claro qué es lo que se va a hacer, anunciarlo antes de ser electo, es decir, no sorprender, sino durante la campaña para obtener el poder, señalar lo que uno va a hacer. El que avisa no traiciona, ¿no es cierto? Primero eso. Segundo, tener claro el carácter de lo posible. No hay nada peor que las propuestas demasiado grandes que son imposibles. Las propuestas políticas tienen que ser justas y posibles. Y lo posible es lo más justo, porque lo imposible es mentira y es injusticia. Y de eso se engañan los países, con campañas electorales prometiendo todo y sabiendo que de eso se puede hacer a veces el 10%. Tercero, tratar de explicarle a la gente que va a haber transformaciones y las consecuencias que pueden tener, incluso las que no sean agradables. En el Uruguay, que es un país muy conservador, nosotros en el año 91 propusimos una gran transformación de las empresas del Estado. Y creo que en algún momento no explicamos lo suficientemente bien. Y por eso no pudimos hacer todo, hicimos una parte de la transformación. Es decir, yo diría que hay tres puntos de apoyo. Anunciar, para que nadie diga me engañaron. Segundo, ver lo que es posible. Y tercero, formar opinión a favor, no solo de los diputados, senadores, ministros, sino de la gente. Ir al nivel de estudiantes, de sindicatos, de organizaciones culturales, porque hay mucho miedo al cambio. Miren que el ser humano es conservador. El ser humano entre seguridad y cambio elige seguridad. Entonces tenemos que ser predicadores de un cambio que quizás dé más seguridad en el futuro, pero explicarlo. Los políticos nos encerramos, junto con los medios de comunicación a veces, en un pequeño mundo en el cual todos sabemos lo que pasa. Pero salimos de ahí y la gente no está enterada. Así que yo creo que las transformaciones tienen que tener ese camino. Gracias. Sí. Buenos días a todos. Voy a enfocar el tema en otra dirección. Yo creo que primero es importante una visión de país, una visión estratégica de cómo lograr los grandes anhelos de la población. Las transformaciones necesarias en muchos de nuestros países se pueden resumir en 5 o 6 puntos. El primero es la educación. Mejorar la educación, la calidad, la cobertura, la pertinencia, la equidad de la educación. Sin el recurso humano, sin el ser humano preparado, que sea el objeto y el sujeto del desarrollo, nuestros países no van para ningún lado. Segundo, la institucionalidad. La institucionalidad que nos dé a todos confianza de que podemos movernos en el ámbito nacional. La institucionalidad política, la institucionalidad económica, con las políticas económicas, la institucionalidad social. Las tres hay que fortalecerlas como la base estructural, como el esqueleto alrededor del cual fluye toda la organización social. Tres, la infraestructura física de un país. En un país como Brasil, por supuesto, esto es obvio, ¿no? Un país tan grande, de dimensión continental, que ha desarrollado mucha de su infraestructura como base de la integración nacional,
que todavía está en ciernes. Eso es vital. Cuatro, el servicio público, que no sea burocrático, que sea eficiente, que sea facilitador de la vida privada de un país, que es lo que mueve la economía, que es lo que mueven los ciudadanos. Siempre y cuando no seamos y no somos un país estatizado, socialista, comunista, entonces hay que prestar atención a los servicios que hay que darle a la población a través de la función del Estado. Quinto, combatir la pobreza. Todos nuestros países en mayor o menor grado todavía tienen un grado de pobreza palpable. Si entre el 20 y el 35% nuestra población no participa del desarrollo, no participa de la democracia, la democracia y el desarrollo peligran, porque van a venir movimientos de revolución para incorporar a esa población marginada que, como son ciudadanos igual que nosotros, tienen un mejor derecho a participar. Y sexto, la gobernabilidad, la necesidad de un sistema político que cada 5 o 6 años no tire para acá y el próximo presidente tire para allá. Tiene que haber un consenso sobre temas fundamentales de la nación que nos une para movernos en un centro izquierda, en un centro derecha, más pragmático que ideólogo, para ir buscando las soluciones a nuestra población y la participación de nuestra población y el fortalecimiento de la libertad. Creo que en general esos son cambios de transformación permanente que todavía requieren nuestros países en el proceso de consolidar su desarrollo. Ejemplo, y me para si he excedido mi tiempo. En mi país, Panamá, la posición geográfica es fundamental. La conectividad marítima del Canal de Panamá, la conectividad aérea que nos da nuestra línea aérea que une a todo el hemisferio en vuelos directos, la conectividad de telecomunicaciones con 7 cables submarinos de fibra óptica, la mayoría de un país de América Latina que nos da abundante comunicación para una conectividad de comercio global y mundial, dada nuestra posición geográfica. Esa conectividad la hemos venido desarrollando a través de las últimas 3 décadas. Primero negociamos un tratado que nos diera el Canal de Panamá, que nos diera las áreas aledañas al Canal de Panamá. Hicimos infraestructura, volvimos a fortalecer una democracia funcional, y en los últimos 10 años, Panamá tiene afortunadamente el crecimiento más dinámico de toda la América. Y eso está ayudando a incorporar a nuestra población al desarrollo. Así que esas transformaciones básicas hay que aplicarlas en todos los lugares, pero dentro de las circunstancias de cada país. Por ejemplo, en Brasil, y yo no soy experto en Brasil, existe el nordeste brasileño, que es una cosa de irlo incorporando. El estado de Sao Paulo solo puede ser la 14ª economía del mundo. El estado de Mato Grosso es del tamaño de Francia, que hay que seguirlo incorporando al desarrollo. El sureste brasileño es la base del desarrollo actual de Brasil. Sao Paulo, una megalópolis con 22 millones de habitantes, la ciudad de Sao Paulo. La integración, Amazonia es el pulmón del mundo, el pulmón del mundo. Entonces, ¿cómo se cuida la Amazonia para que le haga sentido a ustedes, los brasileños, y para que siga aportando la oxigenación del mundo? Es un factor a mediano plazo para tener desarrollo sostenible. Pero todos esos factores son claves para las transformaciones que cada uno de nuestros países necesita. Gracias.
Yo considero que agradezco primero la invitación, es siempre grato compartir con mis colegas expresidentes de la Misión Presidencial Latinoamericana. Mi primera reflexión sobre los desafíos de marcar una responsabilidad de gobierno tiene que ver con romper posiciones ortodoxas y dogmáticas en política. Creo que los momentos históricos que a cada uno le tocan vivir generan demandas y generan expectativas que no son las mismas el año 2015 que lo fueron el año 2000 o el año 1990 o el año 1970. Ir a un gobierno con conceptos cerrados, sin flexibilidad, te plantea graves riesgos de que te enfrentes con tus dogmas y con tus principios inalterables a realidades cambiantes que demandan una posición de mente abierta, que sea capaz de comprender no solamente el momento que vive tu país, sino el momento general de contexto internacional. Creo que una sociedad globalizada, hoy, por ejemplo, requiere de respuestas flexibles ante la realidad de la globalización, independientemente de los puntos de vista que a veces pueden ser muy ideológicamente centrados de un gobernante o de una propuesta política. Un segundo elemento tiene que ver con la necesidad de un equilibrio entre Estado y sociedad. Hay un rol fundamental que el Estado debe jugar, una responsabilidad social fundamentalmente, una responsabilidad vinculada a la salud, a la educación, a los servicios básicos, que el Estado no puede dejar de lado, no puede renunciar a esa responsabilidad. Esa responsabilidad tiene además complementariamente la exigencia de la lucha contra la pobreza como un objetivo fundamental de un Estado. Pero sería un absurdo suponer que el Estado lo debe copar todo. El Estado debe abrir un espacio a la iniciativa privada, un espacio a la creatividad, un espacio a una comunidad que tiene derecho de desarrollar libremente sus iniciativas. Un Estado que fomente y permita que la iniciativa individual y colectiva no estatal tenga un rol fundamental en la creación de riqueza es clave. Ya no estamos en un mundo en el que todo es el Estado o todo es la iniciativa privada. Creo que las lecciones de la historia nos han permitido entender que hay una combinación equilibrada posible. Un aspecto clave que ha sido ya mencionado, pero que me parece fundamental, está referido a la necesidad de marcar una línea en cuanto al desarrollo, pensando en una lógica de desarrollo con la palabra sostenible. No podemos tener la idea del desarrollismo de los años 60 o 70, que consideraba el progreso como un valor absoluto sin entender el concepto de la defensa del medio ambiente. Hoy día los desafíos del cambio climático nos obligan a reformular las responsabilidades de nuestra sociedad para con el futuro y creo que un gobernante que tenga responsabilidad tiene que entender que desarrollo y sostenibilidad son dos conceptos claves. Uno de los problemas fundamentales de América Latina tiene que ver con transparencia y tiene que ver con, por lo tanto, la palabra contraria, corrupción. No hemos resuelto el problema de los gravísimos y altísimos niveles de corrupción. Nuestros gobernantes, nosotros mismos en el pasado, no asumimos la necesidad de establecer un mecanismo que permita garantizar la transparencia. Y ahí coincido con Nicolás, la fortaleza de las instituciones y la independencia de las instituciones es clave. No podemos contar con un proceso político creíble
si nuestras instituciones no son independientes y no respetamos esos valores republicanos básicos de la independencia de poderes. Si el poder ejecutivo tiene el poder suficiente para controlar al legislativo y sobre todo al poder judicial, es muy difícil que establezcamos una línea de lucha real contra la corrupción. La lucha real contra la corrupción tiene que ver con el riesgo en el que tú caes cuando vas a llevar adelante un acto de corrupción. Si tú sabes que la impunidad es muy posible, puedes arriesgarte fuertemente a ello. Y el segundo elemento está vinculado a la construcción de valores en la educación de la sociedad para que garantice un principio en el que tú creas sobre el cual vas a construir tu participación pública. Hay deber, hay responsabilidad y hay derechos. Y termino con un elemento que me parece clave y que América Latina no ha desarrollado. Hablamos mucho de integración, hablamos mucho de trabajo común, hablamos mucho de hermandad entre países y no estamos llevando adelante procesos de integración reales, más allá de instituciones, más allá de palabras que conecten a nuestros países, que los vinculen realmente y que establezcan un desarrollo en el que Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay entiendan que somos una totalidad y que no podremos construir un futuro común si no somos capaces de entender que la integración, más allá de las palabras, es un reto fundamental de la sociedad de hoy. Bien, estimados amigos, amigas, yo más que referirme a un hecho conceptual, quiero hablar de mi experiencia. Creo que lo primero es tener ganas de hacer algo. Y las ganas surgen de tener un compromiso. No hay liderato sin compromiso. Un compromiso con su sociedad, un compromiso con la gente. O sea, ganas y compromiso. Y luego hay que amar a la gente. Creo que el liderato tiene que hacer de lo primero es enamorar a la gente. Porque de sentimientos positivos se construye un país. Con sentimientos negativos no se construye nada. Entonces lo primero es compromiso empujado por las ganas de hacer. Hasta para hacer el amor necesita ganas. Y para la política y la conducción pública también. Y yo creo que si hay compromiso, ganas, respeto, amor por la gente, entonces ya se puede ir a lo que incidieron los expresidentes, a visualizar, a ver qué tipo de sociedad queremos. ¿Vamos a tener ganas para hacer qué? ¿Vamos a tener compromiso con quién? ¿Por qué? ¿Y vamos a amar a quién? ¿A quién vamos a tratar bien? Entonces creo que es a partir de esto que humanamente el ser humano va concentrando sus objetivos políticos. La generación de ustedes tiene una gran ventaja, que no la tuvimos nosotros, que ya América Latina en su conjunto está en democracia. Ya hay un terreno donde ustedes deben moverse. A mi generación, sobre todo en Bolivia, le tocó una situación en que tendríamos que decir, no patria o muerte, democracia o muerte. O sea que no había dónde perderse. El objetivo era la democracia. Y eso, gracias a Dios, los años 80, un adelantado en Guatemala, acá el presidente vino a decir eso, los años 80 se uniformiza en América Latina la democracia. O sea que la generación de ustedes, todos ustedes son hijos de la democracia. Y entonces ya tienen que actuar dentro de su casa, que es la democracia. Entonces, cantidad de democracia, calidad de democracia, ¿verdad?
Y junto y dentro de la democracia hay que cultivar algo muy importante. Y en eso sí estoy de acuerdo en lo que dijo Thomas. Somos una sociedad, somos una familia bajo Dios. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que orientemos la política como un servicio. Que orientemos la política como la necesidad urgente de resolver el problema del otro. Esto es política. Resolver el problema del otro. El otro, y si tú eres cristiano porque crees que en el otro está Dios, y si no eres cristiano es porque es un ser humano igual que tú, con los mismos. Entonces, la democracia hoy en América Latina, a más de lo que han señalado los presidentes, tiene un problema serio, la desigualdad. No hay dónde perderse. Democracia es luchar por la igualdad en todos nuestros países y por construir lo que llamo una sociedad amable. La democracia tiene que ser una sociedad amable, regida por principios amables, que se expresan en leyes, etc. Esa es mi experiencia. Yo he sido también, yo he sido un insurrecto, yo he sido un alzado. Me tocó luchar muy duro contra el militarismo, por la democracia. Y para eso tuve necesidad de compromiso, ganas y mucho cariño a la gente. Ese es mi mensaje como experiencia. Bueno, partiendo de la base de que comparto totalmente muchos de los criterios que han sido expuestos por mis compañeros presidentes, yo quisiera más bien transmitirles a ustedes una convicción. La convicción de que para que tenga éxito un proceso de cambio en función de la gente del país, se necesita una participación plena de la juventud. Es la juventud la que realiza los cambios realmente en todos los países. Esa es mi experiencia personal. Yo pertenezco a una generación que creció en la época de las dictaduras militares. Y desde empezamos a crecer y a participar en la universidad, nos propusimos un proyecto, el proyecto de recuperar la democracia para establecer un gobierno que fuera del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, como establecía la frase famosa del presidente Lincoln en la batalla de Gettysburg. Y ese propósito nos significó dedicarnos por muchos años a la lucha en contra de las dictaduras militares, que en Guatemala significó, como en muchos países de América Latina, la muerte de muchos de nuestros compañeros y una larga resistencia prolongada por la democracia de parte de algunos de nosotros y acciones armadas de parte de otros en contra de los gobiernos militares. Pero en ambas direcciones se produjo todo un movimiento dirigido a debilitar a los gobiernos militares y a propiciar la salida para el cambio democrático en el país, que se logró después de 32 años de dictaduras militares en el país. A mí me tocó ser electo el primer presidente de la apertura democrática. Y cuando iniciamos la presidencia de la República, teníamos lo que mencionaban mis compañeros presidentes, un propósito, un proyecto y un proyecto de largo plazo. O sea, queríamos construir la democracia, terminar con la guerra, iniciar un proceso de integración en Centroamérica y además de eso, consolidar e institucionalizar el proceso democrático. Se logró, pero a lo largo del tiempo, la democracia empieza a tener necesidad de ajustes para poder realmente lograr que siga funcionando en la búsqueda de los objetivos iniciales de ese proceso democrático. Porque, como decía el doctor Arístides Calvani, un viejo maestro nuestro por la democracia de Venezuela, la democracia es un sistema que donde no existe hay que constituirlo. Donde ya se constituyó hay que consolidarlo. Y donde ya se consolidó hay que perfeccionarlo.
Pero esos procesos de perfeccionamiento de la democracia generalmente tienen que estar a cargo de movimientos de la juventud, porque es la juventud la que no se acomoda a los nuevos sistemas, a los sistemas democráticos que tienen y han perdurado a lo largo de los años. Por lo tanto, la afirmación básica es esa. Nosotros establecimos la democracia en Guatemala y a lo largo de 25 años de democracia, el sistema empezó a notar ciertos defectos y ciertos problemas. Entre otros, pues ineficiencia en el cumplimiento de las actividades administrativas, mecánicas de corrupción, problemas de irrespeto de la independencia de poderes, de los poderes del Estado. Y hace exactamente un año, el año pasado, en el curso de este año, y estamos llegando a finales de año, fue por un movimiento de la juventud de Guatemala que se tomaron las decisiones para corregir el rumbo de la democracia y para iniciar procesos de transformación completa. Y por entonces, la historia de Guatemala ha demostrado, con el surgimiento de la primavera democrática en los años 40, fue la juventud la que votó a la dictadura, la juventud la que estableció un gobierno democrático que fue derrumbado por la Guerra Fría, y fue en los años 80 por la participación de un movimiento juvenil a través de una larga resistencia por la democracia, que definitivamente se estableció este proceso, que es el más largo proceso democrático que hemos tenido en la historia del país. Pero fue la participación de los jóvenes que, con un proyecto y un deseo de no permitir que las camarillas políticas o las camarillas corruptivas establecidas por los mecanismos privados de negocios no permitir que ellos empezaran a destrozar el proceso democrático que tantas vidas habían costado en nuestro país. Por lo tanto, cuando las democracias empiezan a tener problemas es porque los jóvenes empiezan a dedicarse solamente a sus actividades personales, a su educación personal y a la búsqueda de un éxito individual. Pero entonces los jóvenes y la sociedad en general empiezan a ser víctimas de los procesos antidemocráticos y de los procesos corruptivos que van echando a perder los objetivos generales que se habían establecido en el origen de la democracia. Por lo tanto, aunque uno esté dedicado a una carrera estrictamente científica y aunque uno tenga un objetivo fundamental de carácter personal, debe de preocuparse fundamentalmente de averiguar, instruirse y conocer sobre la problemática nacional, porque lo que no se puede hacer en ninguna circunstancia de parte de la juventud es separarse del conocimiento, del interés y de la participación política, aunque sea de una manera parcial, pero tiene que estar enterado, preocupado e interesado en lo que está sucediendo en la política. Solamente de esa manera la juventud puede realmente mantenerse vinculada a las acciones que son necesarias para producir las correcciones en la búsqueda del perfeccionamiento de la democracia. Entonces, lo fundamental que les quiero transmitir para terminar es esto. Cualquiera que sea el interés individual y personal que uno tenga, la política no puede ser considerada una cosa ajena a nuestros intereses personales, sino que todo lo contrario, tiene que estar vinculada siempre a lo que nosotros queremos lograr en la vida, porque es la política la que crea las condiciones adecuadas para que uno pueda funcionar en una sociedad a la medida de sus propias necesidades. Muchas gracias. Eu farei uma pergunta bem genérica. Qualquer um de vocês pode responder. E quando forem responder, podem escolher dentro da pergunta aquilo que vocês se sentem mais à vontade para falar. Vários países, isso no mundo inteiro, estão passando por mudanças e têm sido notícias no mundo todo por causa dos escândalos políticos, de corrupção, de má gestão do dinheiro público, etc. Eu pergunto para vocês, qual é o papel do Estado, qual é o papel da iniciativa privada e qual é o papel da sociedade organizada diante dessa realidade? Nós entendemos que essas transformações que nós estamos vivendo no mundo inteiro, elas têm um reflexo na sociedade. E
isso tem vindo a público. Em vários países, no Brasil especialmente, né, mas no mundo inteiro. Essa transformação acontece, e então, qual o papel do Estado, né, do governo, da iniciativa privada, das organizações e da sociedade organizada diante dessa nova realidade, diante da publicidade desses fatos? Creo que tenemos que remarcar la diferencia entre el poder político y las demás organizaciones que actúan en sociedad. El poder político, es decir, el que es elegido, tiene la legitimidad de origen que es el voto y debe actuar con la legitimidad de ejercicio. Es decir, no alcanza con ser elegido, hay que actuar de acuerdo a las normas. Esta es la primera, el primer nivel del poder. Luego están las organizaciones sociales, todas ellas buenas, sindicatos, asociación empresarial, organizaciones no gubernamentales, iglesia, académicos, pero cuidado, no pueden sustituir a la autoridad política, no pueden sustituir al presidente, ni al parlamento, ni al poder judicial. No olvidemos que si bien el poder judicial no surge de la elección, es en forma indirecta designado constitucionalmente por el poder político. Y los tres son un nivel superior. ¿Porque es mejor gente? No. ¿Porque son más inteligentes? Tampoco. Es porque tienen la legitimidad del apoyo popular. Y porque son los únicos, el poder político, parlamento y poder ejecutivo, que pueden aprobar normas de cumplimiento obligatorio. Solo el poder político puede aprobar una ley que tengo que cumplir y aprobar un decreto del poder ejecutivo que tengo que cumplir. Son los actos regla. Los que van a estudiar derecho van a tener tiempo de escuchar ese tema. Actos regla, los que son de cumplimiento obligatorio por la institucionalidad. Entonces, por eso es que Vinicio Cerezo, que es este joven presidente que tenemos allí, hizo muy bien en decirles a ustedes, participen en el proceso político. Es más cómodo una ONG, es más natural el interés del sindicato, porque es un interés directo, pero parcial. El poder político, fíjense, lo que se le pide, ¿eh? Se le pide que interprete a toda la sociedad, un poquito de los sindicatos, un poquito de los empresarios, un poquito de las iglesias, un poquito. Nunca conforma a todos, y eso es lo mejor. Cuando el poder político no conforma a todos, porque conforma un poquito a cada uno, es cuando estamos en el gobierno democrático. Entonces, a mí me parece que tenemos que reivindicar el papel de las organizaciones políticas, que son los partidos que llevan a integrar el poder político. Que, repito, no tiene razón, no es el mejor, pero tiene la legalidad y la legitimidad de origen. Pero cuidado, tiene que tener de ejercicio, cosa que no pasa, por ejemplo, en Venezuela en este momento, hay legitimidad de origen, pero no de ejercicio. Y por eso es una democracia en una gran crisis. Gracias. En el proceso de la corrupción pública, hay que reconocer que también participa la actividad privada, que es la que paga
En Panamá le decimos coima por el servicio extralegal que da un funcionario público. En cuanto al gobierno, hay que exigir transparencia, hay que exigir rendición de cuentas, hay que exigir que se cumplan reglas legales de licitaciones públicas para que haya competencia de diferentes postores para hacer una obra pública. Las contrataciones directas que algunos gobernantes favorecen porque son más rápidas se prestan a la corrupción. Las contrataciones licitadas, abiertas, ayudan a evitar la corrupción. Pero hay que tener leyes que exijan transparencia y hay que tener leyes que exijan rendición de cuentas. Y el gobernante y la administración pública tienen que estar pendientes de eso. La vida privada, las ONG, los sindicatos, los empresarios, tienen también que exigir esa rendición de cuentas y tienen que evitar prestarse a la corrupción. Entre más transparentes son las reglas del juego, más alto es el costo de la corrupción, porque hay un mayor riesgo de ser agarrado, de ser encontrado corrupto. Las empresas estatales, es importante que sean lo más independientes posibles del poder político. Mire, el Canal de Panamá es una empresa pública nacional, pero los directivos del Canal de Panamá no los puede nombrar ningún presidente, porque tienen periodos fijos escalonados. Un presidente nombra dos o tres que aprueba el órgano legislativo y viene otro presidente y le toca nombrar dos o tres porque es escalonado. Eso le da mucha independencia a esa entidad pública. El administrador del Canal de Panamá no lo nombra el presidente, lo nombra la directiva del Canal de Panamá. Yo no sé cómo es Petrobras, por ejemplo. No conozco las interioridades de Petrobras como empresa estatal. Pero hay que tener mucho cuidado con las empresas estatales porque se prestan a la presión política. Yo recuerdo cuando yo era vicepresidente del Banco Mundial, en Argentina los ferrocarriles eran estatales. Estoy hablando del año 80, 83, 84. Tenían 95 mil empleados, solo necesitaban 45 mil. El resto era burocracia. Tenía una pérdida de 400 millones de dólares al año. Esa era la causa de la alta inflación de Argentina, la emisión de dinero para cubrir ese déficit. Entonces, si ha de haber empresas estatales, y hay razones sociales que lo legitiman, hay que estructurarlas en forma tal que se comporten como una empresa privada. Por ejemplo, la empresa de telefonía en Panamá es mitad estatal, mitad privada, pero se administra privadamente. Cable and Wireless, el socio de Panamá, es el que administra la empresa de telefonía de Panamá, no es el Estado, aunque el Estado es accionista. Y así pues, es importante reconocer esas diferencias y exigir rendición de cuenta, exigir transparencia, exigir competencia, aumentar el riesgo de un costo de llevar a cabo un acto de corrupción. Y tenemos que combatirlo porque siempre va a estar allí, ¿no? Pero hay que reducirlo al mínimo. Mi país ahora mismo está sujeto a una serie de escándalos de corrupción. Hay 8 exministros de Estado presos. Y ahí va a haber que hacer justicia. Y al que hay que condenar, hay que condenar, porque tenemos que aprender la lección, ¿verdad? Así que confío pues que estas reflexiones complementen lo muy bueno que ha dicho mi colega, el expresidente Lacalle.
Primer criterio que creo clave. Los políticos que ejercen el poder en un país no son ciudadanos caídos en un paracaídas de Marte o de Venus o de Plutón. Es decir, no son un conjunto de personas que representan un núcleo pequeño que nada tiene que ver con el resto de la sociedad. Los políticos de nuestros países son hijos de las sociedades en las que se han formado, han estudiado en sus universidades, han trabajado en sus sindicatos, han sido parte de la sociedad de ese país. Por lo tanto, la sociedad tiene que preguntarse a sí misma si en realidad no está transfiriendo su propia acción cotidiana de corrupción a la acción cotidiana de corrupción de la política. Primera premisa, la política es heredera y es el resultado de lo que la sociedad construye. Segundo, la combinación entre leyes bien hechas y aplicación de esas leyes es uno de los grandes problemas que tenemos. Nuestros países suelen tener paquetes de leyes bien planteados, pero lo que no tenemos es la capacidad de hacer cumplir esas leyes y por lo tanto la garantía de la impunidad sigue siendo más alta que la garantía de has hecho algo ilegal, el riesgo de que esa ilegalidad sea castigada es alto. En América Latina el riesgo del castigo sigue siendo significativamente bajo. Tercero, hay que romper el mito de que la corrupción está exclusivamente vinculada a la acción del Estado. La corrupción es un fenómeno que ha permeado a toda la sociedad. Hay corrupción en el Estado, hay corrupción en el sector privado, hay corrupción en las bases de la sociedad. Y hay una especie de pacto de no agresión que ha permitido el ejercicio corrupto en el Estado, fuera del Estado y en las bases de esa sociedad. Cuarto, el papel que juegan los indignados a partir del ciudadano común que genera una acción colectiva de demanda de que eso termine es muy importante. Lo decía muy bien el presidente Lacalle. Ese papel fundamental tiene que estar combinado con el ejercicio legítimo de la administración de justicia que le corresponde al Poder Judicial. Pero probablemente la acción de demanda, de protesta, de indignación del colectivo de la sociedad es fundamental para decir basta. ¿Por qué? Porque nos hemos cansado de esperar respuestas desde el poder político, aunque esas respuestas necesariamente tienen que canalizarse por una adecuada administración del Poder Judicial. Quinto, los medios de comunicación juegan un rol fundamental siempre y cuando no confundan el rol que juegan. Los medios de comunicación son una forma de fiscalizar y de mirar y de buscar transparencia a los actos de corrupción, pero los medios no pueden ser fiscales, jueces sumariantes que condenan a personas o instituciones. Los medios de comunicación tienen que ser instrumentos que contribuyan al esclarecimiento, pero no pueden tomar para sí el derecho de linchar a un político o a una comunidad o a una empresa, asumiendo que en ellos está la palabra final de lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Y un elemento que me parece importante y fundamental. El secreto del republicanismo es el control y límites del poder absoluto. Las razones por las que la corrupción campea tienen que ver con la seguridad de quienes administran el poder, de que lo ejercen sin límite alguno, sin fiscalización que tenga consecuencias y con la certeza de que van a salir libres de hacer todas las barbaridades que pueden hacer. La posibilidad de institucionalizar la democracia, controlar y limitar el poder y sobre todo garantizar la alternancia,
para que quien ha ejercido el poder sepa que si no se le ha fiscalizado adecuadamente cuando ejerció el poder, cuando salga del poder puede ser y debe ser sometido a una fiscalización y a un juicio que establezca sus responsabilidades, marcará una acción distinta de aquellos que creen que tienen el poder para siempre y pueden reinventarse cada vez para justificar lo que están haciendo. Eu gostaria de iniciar as perguntas das pessoas que estamos assistindo, porque complemento o que vocês já estão falando, pode ser? Eu faço a próxima pergunta e você continua, pode ser? Ok. Eu vou falar mais devagar para a tradução, vou falar para ele. Eu vou começar a ler as perguntas dos participantes, porque muitas coisas que eles estão perguntando, vocês de alguma maneira já responderam. Então eu vou ler uma pergunta da Marcela, e gostaria que vocês dois completassem, ok? A Marcela disse, pouco a pouco, a América Latina vem sendo palco de grandes discussões e transformações no tocante à liberdade de imprensa e de meios audiovisuais, como meios de exercer a cidadania e os direitos humanos de informar e ser informado. Argentina e Uruguai são exemplos disso. Gostaria de saber o que os ex-presidentes pensam a respeito e como avaliam o atual momento. Como pensam o tema que deve ser tratado aqui para frente, especialmente na América Latina, no Brasil. Bueno, ligando a la pregunta misma que acaba de decirme, más allá de los problemas, yo veo con mucho optimismo a América Latina. Porque el hecho que se conozcan los escándalos quiere decir que está funcionando la democracia. Si no, no se conocerían. Por más deficiente que sea el funcionamiento de la democracia, el hecho que hayan posibilidades de conocer lo que ocurre, tarde o temprano, eso quiere decir que un mínimo de democracia está funcionando, que hay que perfeccionarlo, etc. Yo diría que entre lo que estuvieron diciendo los presidentes, me parece que entre la honestidad o la no corrupción privada o la honestidad y la no corrupción estatal, yo estoy convencido que las sociedades más limpias se las mide por la limpieza del Estado, no tanto por la limpieza privada. La limpieza del Estado es una señal de un desarrollo verdaderamente de la democracia y de la limpieza en democracia. Por ello no estoy yo tan de acuerdo de que necesariamente el Estado tenga que dejar ciertas funciones al sector privado porque supuestamente el sector privado es más limpio. Y si eso es cierto, que el sector privado es más limpio que el Estado, ese país todavía es subdesarrollado desde el punto de vista de democracia. Los grandes países tienen la limpieza pública, que sin lugar a dudas, tiene razón Carlos Mesa, esa limpieza pública es resultado de la sociedad. O sea, un Estado limpio quiere decir que hay una sociedad limpia. Y entonces aquí yo quiero poner el otro aspecto, antes de señalar una cosita sobre Brasil, que yo sigo siendo convencido de que finalmente corrupción o limpieza tiene un origen, que es la persona humana. El que no cambia primero él como persona, no cambia la sociedad, es evidente. Entonces, creo que hay una ligación directa. Ahora, sobre el Brasil, vaya, porque fue la pregunta concreta,
indudablemente que fue una sorpresa. Yo soy boliviano. Bolivia tiene la frontera más grande con Brasil y Brasil con Bolivia. La frontera de Brasil con Bolivia es de 3.500 kilómetros. Es más grande que la frontera de Canadá con Estados Unidos con México. Entonces, para nosotros es muy importante todo lo que pasa en Brasil. Y me tocó justamente mi gobierno firmar el contrato de compra y venta de gas con Brasil, siendo Petrobras la ejecutiva de este contrato, por el cual se abría a Bolivia, a YPFB, el mercado de San Pablo, y Bolivia abría los megacampos de gas a asociarse con Petrobras. Entonces, cuando uno desde Bolivia se entera de lo que está pasando con Petrobras, uno bien se podría preguntar, ¿y cuánto de esto ha pasado en Bolivia o tiene que ver Bolivia? Entonces, esto también quiere decir de que estamos conectados para lo bueno y para lo malo. O sea, que cualquier cosa buena que pase en un país nuestro repercute en el vecino. Y cualquier cosa negativa que ocurre en el vecino repercute sobre nosotros. Creo que esos son los aspectos principales. Bueno, primero habría que hacer una afirmación, es muy importante. La corrupción es un fenómeno generalizado, yo diría, del siglo XXI. La crisis bancaria, la crisis mundial de carácter financiero del 2008 se produce por altísimos niveles de corrupción y maniobras ilegales de la banca del mundo, de la banca privada del mundo. Y fueron los estados europeos y los Estados Unidos de Norteamérica, los que tuvieron que salvar a los bancos haciendo inversiones multimillonarias con dineros públicos para que la mayoría de los bancos no quebraran, para salvar al sistema bancario mundial. Y de lo que yo me recuerdo, uno o dos grandes banqueros fueron condenados, uno en los Estados Unidos, Madoff creo que fue, a 50 años de prisión, por haber defraudado decenas de millones de dólares al sistema bancario. Y entonces la primera afirmación es que mucha de la corrupción que ha llegado a los estados ha sido provocada por las mecánicas corruptivas de los grupos privados que manipularon los sistemas bancarios y posteriormente trataron de utilizar a los estados para encubrir esta corrupción. Y la misma crisis griega es provocada exactamente por la problemática de haber forzado a Grecia a haber recibido una cantidad de créditos completamente ilegales e irregulares que los condujeron a una situación de insolvencia permanente. Por lo tanto, la corrupción está en todas partes. Como decía el presidente Mesa, es una parte del sistema y de la sociedad en la que estamos viviendo. La única manera de enfrentar esa mecánica, ese problema corruptivo en los estados o en la sociedad es, desde el punto de vista del gobierno, hacer que funcione la institucionalidad. Es decir, que todo el mundo esté sometido a la jurisdicción de los organismos de justicia, incluyendo al Poder Judicial y al Poder Legislativo, e incluyendo supervisión sobre los organismos de justicia, pero que debe de afectar o debe de controlar no solo al Estado, sino que debe de controlar fundamentalmente a toda la sociedad, lo que no ha sucedido en los grandes niveles de corrupción producidos en el área privada, especialmente en esa crisis bancaria, que fueron cientos de miles de millones de dólares defraudados y que provocaron la crisis mundial, y que estamos en este momento todavía sufriéndola. Pero yo quiero mencionar aquí un problema, es un nuevo fenómeno que se está empezando a dar
y que de alguna manera tiene que ver con la política, porque se ha perdido los niveles de discusión programática e ideológica entre los países, y es que se está dando una, lo que le hemos dado en llamar en algunos grupos de estudio en América Central, la judicialización de la política y la politización de la justicia. Es decir, que ahora si no le podemos ganar la elección a una persona porque tiene mucha popularidad, le buscamos enderezar un juicio en contra de ellos para sacarlos de la función política a cambio de un enjuiciamiento de cualquier naturaleza o de una acusación de cualquier naturaleza con el objeto de desprestigiarlo ante su elector. Este fenómeno se está produciendo en todas partes de América Latina. Y entonces la discusión política ya no está en el orden de los programas de gobierno o en el orden o en el campo de la discusión ideológica. ¿Cuál es el partido o el candidato que más me parece a mí por su planteamiento político y su planteamiento ideológico? Sino que al no tener ese nivel de discusión, lo que se hace es buscar una mecánica de desprestigio a través de los planteamientos y de acusaciones de carácter judicial. O sea, entonces está, y eso, en eso ha contribuido, hay que tener mucho cuidado con el papel de la prensa, porque el papel de los medios de comunicación se ha prestado a esa mecánica de judicialización de la política y politización de la justicia, que hay que tener mucho cuidado. Yo diría que en este campo lo que es muy importante insistir es en lo que se planteaba aquí con anterioridad y que lo planteaban los señores presidentes, y es que lo que se debe hacer es retornar al sistema republicano y que cada uno de los poderes del Estado cumpla con su papel y que se trate de retornar a la discusión programática e ideológica en la política y disminuir las acciones dirigidas a producir esa judicialización de la política o politización de la justicia, que es muy grave lo que puede estar sucediendo porque se rompe la discusión de fondo sobre el futuro político y los programas de gobierno y las discusiones ideológicas y se conduce a un desprestigio sistemático de los dirigentes políticos a cambio de una discusión de fondo que deba estar sometido a la decisión de sus electores y de los simpatizantes del pueblo, como sucede en todos los procesos democráticos. Ok. A próxima pergunta é para o Luiz Alberto Lacalle, que é advogado e jornalista, ok? Sobre a liberdade de imprensa no Brasil e na América Latina, qual é a sua opinião? Sobre a liberdade de imprensa no Brasil e na América Latina, qual é a sua opinião? E aí outras pessoas perguntaram, então, complementando, sobre a mídia, sobre os escândalos que têm ido para a mídia, especialmente sobre os escândalos que têm ido para a mídia. Liberdade de imprensa, dos recursos audiovisuais, especialmente no que se diz respeito aos escândalos que temos na mídia. Sua opinião. Creo que la libertad de prensa es parte del concepto genérico de libertad, que no lo podemos dividir. La libertad del ser humano es la gran conquista de la civilización judeocristiana a través de lo que se llama el libre albedrío. Se reconoce en el hombre, en el ser humano, la capacidad de determinarse con total libertad, incluso hasta para perder su alma. Es un concepto tremendo y es un concepto que enaltece al ser humano, pero lo compromete mucho. El San Juan Pablo II ha señalado que la libertad del ser humano no es como la libertad, y cito textualmente, de las bestias de los campos, de los animales. La libertad del ser humano está acotada
por la responsabilidad. La responsabilidad en materia civil, en materia secular, se llama la ley. ¿Por qué este análisis primero? Porque en función de esto es que tenemos que analizar la libertad económica, que es una parte importantísima de la libertad política, la libertad religiosa y toda la que tenemos. Gozamos y disfrutamos, pero tenemos que ejercer responsablemente. La libertad de los medios de comunicación es de principio. No olvidemos que no todos los medios son iguales. Las frecuencias de radio y televisión son concedidas por los gobiernos. Y allí hay una capacidad mayor de ejercer influencia sobre esa libertad de expresión en la televisión y en la radio. La libertad de prensa, es decir, de periódico, es mucho más independiente del poder político porque no requiere autorización ni licencia. Claro, algunos gobiernos se ingenian para no darle el papel y entonces logran la presión. La prensa está regida entonces por las leyes. Las leyes son de libertad de, como principio y de responsabilidad eventual posterior. Es decir, yo no puedo delinquir a través de la prensa. Yo no puedo calumniar, yo no puedo injuriar, porque tiene que haber a posteriori la posibilidad de la responsabilidad. Ahora, por supuesto que esto dentro de un régimen de poder judicial muy independiente y siempre a favor de la libertad. Y lo digo como alguien que ha recibido quizás la más larga campaña de injurias y calumnias de la historia del Uruguay durante 3 años, y sin embargo sigo sosteniendo que es mejor que me puedan insultar a que lo tengan que reprimir, pero tiene que haber alguna responsabilidad. Y esa responsabilidad se ejerce ante los tribunales o cuando la propia opinión pública se da cuenta que se está utilizando mal una libertad. Claro, la gente le gusta la mala noticia. La noticia verdadera, decía Hearst, no era que un perro muerde a una persona. Y cuando una persona muerde el perro, ahí es donde viene muerde o cachorro. Ahí es donde viene la noticia. Y lamentablemente vivimos en un mundo con los valores tan alterados que no hay miseria humana que no esté en primera página cuando ninguna de las virtudes quizás aparece. Ese es un tema ya de valores y de ética que por supuesto tenemos que encararlo, pero no entra dentro de las posibilidades constitucionales de los gobiernos. A próxima pergunta é direcionada para o Nicolas Ardito. O Brasil é mundialmente conhecido por suas políticas sociais, na saúde pública e com as classes dos menos favorecidos. Mas isso não é suficiente para que diminuísse a nossa desigualdade social, pois a corrupção está muito eminente em nossa sociedade e governo. A pergunta é, o que seria crucial para a diminuição da desigualdade social no Brasil? Eu não creio em expertos instantâneos como o café instantâneo. Eu conhecia muito mais de Brasil quando fui vice-presidente do Banco Mundial e tinha que lidiar muito com o Brasil de lo que conozco agora. Estoy un poco desactualizado, excepto lo que leo en la prensa. Lo importante es la igualdad de oportunidades.
En Brasil estoy seguro que más o menos el 37-38% de la población son menores de 20 años de edad. Por allí anda. En la pobreza, probablemente el 45-46% de los pobres de Brasil son menores de 20 años de edad. Entonces, la formación del ser humano, del recurso humano, con la salud, la nutrición y sobre todo con la educación de calidad en todas partes, es lo fundamental para crear el máximo de igualdad de oportunidades. Y esto tiene que ir acompañado en las diferentes regiones del país, ¿verdad? Una cosa es cómo se da educación en el estado de São Paulo y otra cosa es cómo se da educación en el nordeste de Brasil y en qué medida la calidad de los maestros y profesores es suficiente para ir logrando una mayor igualdad de oportunidades. En mi pequeño país, por ejemplo, un estudio demostró que la calidad de los maestros y profesores en áreas de grupos medios es superior a la calidad de los maestros y profesores en áreas de grupos pobres. Así que ahí ya comienza una diferencia que no es aceptable, ¿verdad? Entonces, si un porcentaje tan alto de la población de Brasil es menor de 20 años, y un porcentaje alto de la pobreza de Brasil es menor de 20 años, el esfuerzo de educación, de calidad, de pertinencia, de cobertura nacional, de la calidad de los maestros y profesores, es fundamental para ir creando una mayor igualdad de oportunidades, que es lo fundamental en un país libre, con responsabilidad, y en un país democrático, ¿verdad? Es darle a todos los ciudadanos la oportunidad de ejercer su ciudadanía con la mayor posibilidad de igualdad de oportunidades posible. Desde luego que eso toma a veces generaciones, ¿verdad? El hijo que viene de un hogar pobre muchas veces no tiene el ejemplo de la madre y del padre para superarse. Entonces, hay que saber complementar esa deficiencia para ayudar a que una nueva generación salga lo más rápidamente posible del círculo de la pobreza. Y en eso la educación es fundamental. Así que yo creo que enfocaría de esa manera en la función del gobierno federal, trabajando complementariamente con los gobiernos estatales, el mejorar esa calidad de la atención a la juventud en todas partes, para ir creando una nueva generación que tenga mayor libertad y mayor capacidad y de ejercer sus talentos. Al fin y al cabo, lo importante es el respeto a la dignidad humana de todo ciudadano, ¿verdad? Y si comenzamos con ese valor, con ese principio, lo demás va desarrollándose en la práctica operativa. ¿Me permites un agregado? Okay. Creo que es muy importante señalar, porque no en todos los países se hace, es la ayuda con contrapartida del que recibe la ayuda. El gran momento, que no sé si continúa, de Bolsa Familia, fue cuando la madre recibe la ayuda, pero tiene que mostrar que el niño va a la escuela. Y tiene que mostrar que el niño va al médico. En mi país se ha suprimido la obligación. Con lo cual lo que se hace es dejar a los pobres para siempre en la calidad de pobres. Se da dinero sin contrapartida y la esencia de la ayuda
es la contrapartida. Todos vocês, de uma forma ou de outra, falaram de integração. O Mercosul nasceu quando o senhor Lacalle governava. Anos depois, nasceu a Unasul e a CELAC. Que opinião você daria sobre esse... o senhor Vinícius Cerezo responder. Que opinião você daria sobre esses organismos? É como muitas pessoas dizem, isso são meras sopas de letras animadas por interesses políticos e ideologia, ou são a base da integração que a América Latina precisa? Bueno, es casi evidente por las experiencias existentes en el mundo que los procesos de integración son fundamentales y necesarios en un mundo absolutamente globalizado. Porque la integración lo que produce es el desarrollo de economías complementarias que les permiten competir de una mejor manera y sumar esfuerzos, calidades y complementaciones para competir con mayor eficiencia en ese mundo globalizado. Y la experiencia es que países completamente industrializados, desarrollados en el mundo, como son Europa, por ejemplo, se han integrado con el objeto de poder competir con otras economías muchísimo más competitivas, como son el Japón, por ejemplo, como son los grandes tigres asiáticos, como les llaman, y por lo tanto la integración es fundamental si nosotros queremos realmente producir desarrollos adecuados de nuestras economías y satisfactores mucho más evidentes que permitan la participación de muchos sectores en el bienestar y en los beneficios del desarrollo económico. Por lo tanto, y para países mucho más pequeños, como por ejemplo el área centroamericana, la experiencia que hemos tenido en el proceso de integración, tanto el que se tuvo en los años 50 y que se rompe por la guerra y los conflictos regionales de carácter militar y político, y como el relanzamiento de los procesos de integración en los años 80, que la integración ha sido de un resultado muy positivo para los países centroamericanos hasta el punto que, a pesar de que nosotros teníamos una economía muy dependiente del mercado norteamericano, el mercado centroamericano se ha convertido en este momento en el segundo mercado más importante para América Central, por sobre el mercado europeo, el mercado chino y otros mercados. Pero además de eso, la integración produce complementaciones de carácter político, es decir, le permiten a los países tener papeles mucho más importantes y consolidados en las discusiones de carácter mundial, es decir, les permiten unificar criterios y posiciones de carácter político. Ahora, por ejemplo, en todas las discusiones que se están abriendo alrededor del cambio climático y la necesidad de apoyar políticas dirigidas a controlar el cambio climático, estableciendo mecánicas acordadas para disminuir la contaminación ambiental, definitivamente nos permite jugar papeles políticos e internacionales muchísimo más de peso que haciéndolos individualmente. Y por supuesto, aún para países tan grandes como Brasil, si se pueden desarrollar economías complementarias en América del Sur, le permitirá definitivamente competir mejor en relación a otros países del mundo, como son los Estados Unidos de Norteamérica y China continental y otros países. Por lo tanto, la integración, yo creo que en eso lo compartimos con todos los presidentes, la integración es un paso necesario y obligado para poder darnos mejores posibilidades de tener papeles y roles más importantes en el orden político y para desarrollar en mejor forma nuestras economías. Ok. Eu tenho um pedido muito especial para vocês e vou explicar agora o que é.
O mundo está passando por diversas transformações de todas as espécies numa velocidade nunca registrada anteriormente. Vocês já governaram países, já foram chefes de Estado. Já viveram experiências e puderam transformar os países de vocês. Talvez hoje, se vocês voltassem a assumir, fariam coisas diferentes, porque obtiveram, durante o exercício do mandato de vocês, experiências que só puderam ter estando lá. Nós temos aqui hoje muitos jovens, muitos estudantes, e talvez o futuro presidente ou a futura presidenta do nosso país, do Brasil, esteja aí hoje sentado. Meu pedido para vocês é, em apenas uma frase, porque nós estamos caminhando para o nosso fechamento, se vocês pudessem hoje, com a experiência que vocês tiveram, em uma frase, dar um conselho para os jovens que estão aqui e que vão construir a história do nosso país, quem sabe venham a presidir o nosso país, em uma frase, qual conselho vocês deixariam para eles? Todos vocês. Uma frase. Yo estoy convencido de que la democracia es perfectible, pero la democracia solamente es perfectible con una ciudadanía comprometida y responsable. La política es una vocación de servicio y su esencia es resolver el problema del otro. Nadie está fuera de la política. El futuro de la política es tarea de todos. Hacer posible lo necesario. La principal función de la presidencia es un púlpito orientador de visión, de estrategia para indicarle a una población cómo lograr lo que quiere. Bueno. Okay. Bueno, embora, ahora. Em nome da Fundação Global da Paz, eu agradeço a presença de todos vocês, a participação de todos vocês. Eu tentei contemplar as perguntas de tal forma que fosse possível trazer todos os assuntos aqui à mesa. E eu também vou terminar a minha participação com uma frase. Só um minutinho, por favor. Nós não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Eu espero que todos vocês vamos embora deste evento melhores e mais felizes. Muito obrigada a todos vocês.